para toda la familia, familiares de las víctimas de aquel desgraciado acontecimiento de la AMIA, que falleció tanta gente desgraciadamente. El recuerdo que quedará para siempre grabado en la memoria de Silvia Leonor Gersalis, Emilia Jakubiec, Néstor Serena, Juan Terranova, Martín Figueroa, que, como dije, víctima de esta barbarie, de esta violencia. Recuerdo mi primer viaje a Israel, allá por los años 60, visitando los kibbutz, donde había los kibbutz, había mucha gente joven, gente de acá de Argentina, inclusive, porque iban de todo el mundo a trabajar un año, por lo menos, la tierra. El sacrificio de ese pedacito de tierra que tenían para cultivar, el amor enorme por ese pedacito de tierra, me contagió, y cuando volví de Israel, escribí una canción que luego la canté en una película, inclusive. Ya volveré a mi tierra, allá en Israel. No quiero morirme sin antes volver. Volveré a mi tierra, allá en Israel. No quiero morirme sin antes volver. Volveré a mi tierra, brillará más fuerte el sol. Sé que allá en un kibbutz me esperará el amor. Volveré a mi tierra, allá en Israel. No quiero morirme sin antes volver. Un beso grande para todos.